Good afternoon. It is difficult to follow those warm words of welcome. But let me just say that when I leave to go back to my home place, part of my heart will remain here, right here in this beautiful, beautiful city. So, one of the things that we do at IRI is to work hard to make sure that programs are effective. Because technology is exciting, but it is only a tool. It requires leadership and vision and hard work to make the tool truly useful. Do I speak over the bells? So I am Catholic, and I was always taught that you never speak over the church. I think someone is sending a message to me. I'll try it again. One more time. When we examined the digital center and the open government policies and the programs that you have been implementing here under the mayor's leadership, we did focus groups to ask people all around what their thoughts were. We did a careful study asking the citizens if they liked the center, if they were using the center, if they were learning from the center, and if they wanted more. Mr. Mayor, I have the results of the focus group and the study that we did. You will see for yourself, but the people that you lead, that you represent, are very pleased with the work that has been done, and they are excited about the path that you are creating. The only challenge is that they want more. But that is a very good challenge indeed. So, Mr. Mayor, I give you this report. I congratulate you for your accomplishments. But most of all, I salute all of the citizens here for all that they have done to use this tool.
Congratulations, and thank you for your partnership with IRI. Los felicito a cada uno de ustedes y los saludo por ese compromiso de trabajar y utilizar el centro. Muchas gracias. En nombre del pueblo de Patzún, queremos manifestar el agradecimiento, en primer lugar, por la visita de ustedes. Estas visitas no se dan cada semana, cada mes, son muy esporádicas. Pero en realidad nosotros nos sentimos fortalecidos porque hay gente muy importante que están dándole secuencia a este programa. Y hoy, definitivamente, ante la presencia de los exalumnos, alumnos, como parte de los que le están dando el uso a este centro digital, queremos manifestar nuestro agradecimiento por este tiempo que el Instituto Republicano Internacional le ha venido dando apoyo a este programa. De verdad, aquí cerramos, por decir, una fase muy importante, porque ustedes manifiestan a través de este análisis, de este estudio, los resultados que tenemos acá. Qué mejor que ustedes lo digan y nosotros vamos a analizarlo juntamente con la comisión, con el consejo, e ir viendo realmente cuáles han sido nuestras fortalezas y quizás algunas debilidades, e ir fortaleciéndolo. Así que de manera muy especial, muchas gracias por estar acá y qué mejor por presentarnos este informe. De verdad, Mark Green, muchas gracias a Steve Johnson también y a Tony, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de conocernos desde hace ya muchos días, muchos meses atrás, y qué mejor ir fortaleciendo esta amistad, igual a César, a Vera, por el acompañamiento. Así que muchas gracias nuevamente. Y en esta ocasión procedo a algo tal vez sencillo, pero a la vez muy importante, que ustedes se van a llevar un pequeño recuerdo de este lindo pueblo de Patzún, a lo cual invito a Mark a pasar acá, y pues le voy a hacer entrega de este pequeño recuerdo. Es para su laptop, entonces, con un diseño típico acá de nuestro pueblo, y esperamos que cada vez que vea este color, pues se recuerde de este Patzún, tierra de girasoles. Así que gracias nuevamente, y este recuerdo va con todo el corazón para usted. Gracias. Steve Johnson, de igual manera, quiero hacerle entrega de este recuerdo, y sin duda va a adornar ahí en la casa, la oficina, y de igual manera, la oportunidad que tuve en compartir con ustedes en su país, pues en esta ocasión, pues ustedes que están acá, pues es un honor, y a la vez también entregarle este lindo recuerdo. Así que, de todo corazón, el pueblo de Guatemala.